30 mujeres asesinadas en 10 años. 30. Cada día 15 mujeres son agredidas. 15 al año suponen 3.098 agredidas por sus parejas. 899 por hombres de su entorno. ¿De verdad es suficiente con quedarnos a esperar a que llegue un nuevo proyecto de ley? Nos proponen que nos limitemos a cumplir acuerdos que no hacían referencia a compromiso presupuestario. Acuerdos tenemos y muchos. 14 de esos acuerdos fueron propuestos por mi grupo. Imagínense si los apoyamos. Pero excusas también. No, señorías, la pandemia no es la excusa para no abordar la violencia machista. De hecho, la pandemia es el marco para reforzar y abordarla mejor, más eficazmente y urgentemente. Y las cifras hablan por sí solas. Con la desescalada y según datos de Emakunde, en septiembre se había registrado un incremento de un 3,5% en las denuncias. 210 mujeres más que en el periodo anterior. No vamos a dejar de trabajar porque se mejore la protección y prevención de las violencias machistas. Y muy a su pesar, la prioridad en la agenda a la lucha contra las violencias se está consiguiendo gracias a que el movimiento feminista está construyendo el marco de análisis, marcos teóricos, las propuestas de atención, las alternativas de reparación y está también denunciando el sesgo patriarcal de la justicia cuando se juzgan estos casos.